Dios le bendiga, hermano Elías. Aquí está el chofar, hermano, que le voy a enviar. 30 pulgadas, varón. Está muy bonito, lo acabo de pulir, hermano, lo acabo de terminar. Vea cómo quedó. Mire, se lo voy a ir enseñando poco a poco para que usted pueda apreciar el terminado, hermano, que quedó, mire. Muy buen terminado, quedó muy bonito. Le decía, hermano, que me gusta este chofar porque tiene las dos curvas, ¿verdad? Tiene esta curva y tiene esta curva. Regularmente, hermano, mire, este es de 33 y no se ve así. Usted puede ver que solo se le ve una curva, pero este se le ven las dos curvas. Se ve muy bonito, parece un chofar. Es grande, pero en miniatura, como le decía yo. Está muy bonito. Le abrí un poco la boquilla, hermano, porque estos chofares, como son muy pequeños, este es muy pequeño, hermano. Mire, yo regularmente aconsejo que compren 33 pulgadas, pero usted me pidió 29-30. Pues aquí está su chofar, hermano. Lo acabo de pulir, lo acabo de sellar y le abrí la boquilla, hermano. Este es el chofar que usted va a tener, el que va a agarrar usted. Ahí está, hermano. Está muy bonito. Bien pulidito, bien terminadito. Lo acabo de, como le digo, lo acabo de pulir. Tenía como unas rayitas aquí y lo tuve que lijar. Lo sellé, hermano. Por dentro no tiene mal olor, nada. Y está listo, hermano, para enviárselo. Se lo voy a sonar, hermano, para que usted escuche qué sonido saca este chofar. Este chofar, hermanos, por ser pequeño, produce un sonido muy fino, muy agudo, pero requiere mucha fuerza y técnica para sonarlo. Ok, lo voy a sonar para que usted escuche el sonido que sale de este chofar. Wow, brother, qué tremendo, precioso está este chofar, hermano. Qué sonido tan espectacular saca este chofar. Requiere esfuerzo, hermano, la verdad. Si usted vio, hasta me cambié la cara de color, ¿verdad? Requiere un poco de esfuerzo, pero saca un sonido súper bello, hermano. Estos chofares, hermano, son para profesionales. Este chofar yo no lo recomiendo para una persona que va empezando, hermano, porque no va a poder sacar el sonido que yo saco. Yo ya llevo varios años, hermano, tocando el chofar y no crea que esto lo hago simplemente por hacerlo. Yo diario, hermano, diario, diario, diario sueno los chofares, uno y otro, y por eso he tenido el don, me ha dado el Señor la gracia. El poder saber cómo tocar cualquier chofar lo puedo tocar, hermano. Y estos chofares son para profesionales, hermano. No cualquiera puede tocar estos chofares. ¿Por qué? Porque es muy difícil. La boquilla es sumamente pequeña. Pero cuando usted ya lo sabe tocar, saca un sonido excelente. Amén. Este chofar está excelente, hermano, para cualquiera que quiere sacar estos sonidos tan bellos. Lo voy a volver a sonar. Saca un sonido precioso, hermano. Es el chofar que usted va a tener, hermano. Ve esos chofares, hermano, que están allá. 10 chofares encargué, hermano, porque voy a ir a un evento. Un evento donde voy a llevar, hermano, para mostrar la calidad de los chofares que ahora estamos teniendo, hermano.
No cualquiera va a tener esa calidad, hermano. La verdad, honestamente se los digo, no cualquiera va a poder agarrar esa calidad. Y muchas veces, pues, por internet, hermano, y todo eso, es difícil mostrar la calidad. Entonces voy a ir a ese evento, hermano, me estoy preparando. Les pido en el amor del Señor que oren, hermano, por mí, por este siervo. Si yo he sido de bendición para ustedes, les pido que por favor oren, hermano, órenle al Señor, que ese evento, amado hermano, al que voy a ir, pueda haber personas, hermanos necesitados, que necesiten un chofar, hermano, de este tipo, hermano. Hay chofares grandísimos, hermano. Tengo unos chofares que me mandaron de 50 pulgadas, súper grandes, súper bellos, hermano. Y me mandaron también cuernos de carnero. Estos cuernos, hermano, no son como los que se venden simplemente en internet por 15, $20. Los puede usted agarrar, no, hermano. Estos cuestan $40, pero son para profesionales, hermano. Por qué digo para profesionales? Porque estos chofares suenan, hermano, y suenan muy bonito. Todos están inspeccionados para que puedan sonar. Hay algunos chofares de este tipo que no suenan, hermano. No suenan, por más que le trate como son muy pequeños, no suenan. Pero fíjese el sonido de estos chofares. Un sonido muy diferente, hermano, muy espectacular. Están muy lindos, hermano, estos chofares. Me los mandaron, los voy a llevar a ese evento que va a haber. Es un expo concierto. Lo está organizando Expolit. Entonces voy a ir, hermano, y voy a llevar esto. Les pido sus oraciones para que el Señor guíe a los hermanos que necesiten un chofar de estos. Los de carnero, hermano, los vamos a tener disponibles. Si usted necesita uno de estos, ¿verdad? Hábleme, comuníquese conmigo y yo le puedo dar, hermano, la mejor calidad a un precio muy accesible. ¿Por qué, hermano? Porque así como me los envían, hermano, yo les paso así los chofares, hermano. Simplemente cuando quieren que se los pula o se los selle o les modifique la boquilla. Entonces, yo les pido una ofrenda, ¿verdad? De mínima, hermano, casi lo que cuesta simplemente los materiales, ¿verdad? Los materiales que yo compro para hacerlo. Entonces, si usted necesita chofares, mire, hermano, qué sonido tan bello saca este chofar. Muy bonitos, hermanos. Ya los tenemos disponibles para usted. Así que, hermano Elías, aquí está su chofar, brother. Está hermoso, está precioso. Precioso sonido, hermano. Si usted no puede sacar el sonido que yo saco con este chofar, un poquito de práctica, brother. Pero usted va a lograr sacar este chofar en el nombre del Señor. Amén. Que el Señor lo bendiga y que la paz del Señor esté con usted y con su familia.